Viajé el martes de la semana pasada. Estuvimos invitados con Sergio Ongarato, el intendente de la ciudad, a participar del lanzamiento, del acto de lanzamiento de Red de Ciudades Creativas. Nosotros no quedamos dentro del programa porque piden que las ciudades tengan, las que participan, más de 40.000 habitantes. Pero bueno, fue muy bueno el hecho de que nos hayan invitado a participar del acto de lanzamiento, porque había intendentes de muchas ciudades, directores de teatro, de cultura y secretarios de cultura de un montón de ciudades, así que esto siempre sirve todo para hacer contactos. Los discursos estuvieron buenísimos, estuvo el secretario de Cultura y Educación de la ciudad de Medellín hablando del cambio radical que ellos pudieron llevar adelante en la ciudad, de una ciudad que era la más violenta del mundo, cómo a través de la Secretaría de Cultura y Educación y de estos cambios radicales que trabajaban justamente desde la Secretaría pudieron dar vuelta esa realidad. Y después estuvo Mario Pergolini también contando su experiencia y que justamente que estos cambios en esta era se viven muy rápidamente, todos los cambios son vertiginosos. Habla de la industria de la música, que ya las compañías discográficas no existen, que la gente consume música a través de otras plataformas, que ni siquiera escuchan un tema entero, sino que escuchan 3 segundos de un tema y ya pasaron al siguiente. Y bueno, y esa realidad no es ajena a los municipios y a todo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder acompañar esos cambios, ¿no?